también es de significar que la semana pasada las declaraciones expresadas en el Congreso de los Estados Unidos, tanto por la representante del Departamento de Estado como por congresistas norteamericanos en torno al planteamiento, a la idea de aprobar una ley y un conjunto de medidas en contra de Venezuela, en contra de su gobierno, en contra de su pueblo, en contra de su proceso. Pues importante resaltar, aunque algunos han pretendido hacer la diferenciación, en el caso de Venezuela, cualquier acción que se pretende ejercer a nivel internacional en contra de el gobierno nacional es también en contra del proceso político social que se viene desarrollando en Venezuela, y por ende es contrario también a los intereses del pueblo venezolano. Nosotros no podemos hacer esa diferenciación que pretenden hacer algunos voceros y algunos personajes del oposicionismo venezolano. Y este conjunto de declaraciones, de acciones, en nuestro criterio, por una parte, pone en evidencia el nivel de articulación, de coordinación e incluso de direccionalidad que ejerce el imperialismo norteamericano sobre la derecha, y por eso comúnmente le decimos la derecha proimperialista en nuestro país, esos núcleos, esos sectores de la extrema derecha venezolana estrechamente articulados y en condiciones de dependencia, de subordinación con respecto al imperialismo norteamericano. Tomando en cuenta esto, es que entendemos ese nivel de articulación, plantea ejercer presiones internacionales para procurar que, si es a nivel de las mesas de diálogo que están en desarrollo en Venezuela, puedan entonces, o pretenden que el gobierno nacional vaya con un nivel de debilidad o de preocupación por esas supuestas acciones que se pretenden ejercer, o sobre esas acciones que se pretenden ejercer a nivel internacional. Y, por supuesto, esos sectores de la derecha en las mesas de diálogo sentirse, como se dice comúnmente, guapos y apoyados, y llegar entonces con esa fuerza, con esas ínfulas a las mesas de debate y discusión. Eso por un lado. Y por el otro, entonces también evidencia que estas instancias internacionales juegan fundamentalmente a la intención de ir avanzando en la creación, en la generación de un expediente internacional en contra del gobierno nacional, en contra de Venezuela, con miras, con la visión puesta en diferentes acciones que se pudieran en un momento determinado ejercer en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo. Esa visión no podemos dejarla de tener y no podemos dejar de alertar a nuestro pueblo, a nuestras organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano, a estar pendiente de cada una de estas declaraciones, de cada una de estas acciones que se ejerce, entre otras instancias internacionales, desde el gobierno de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos. Porque además también hay otro conjunto de instancias y de personajes que juegan a favor de esta política internacional. Y es por lo cual que desde el Partido Comunista de Venezuela expresamos nuestra solidaridad con la Fiscal General de la República, la compatriota Luisa Ortega Díaz, que ha sido a nivel internacional objeto de señalamientos y de informes que se han elaborado incluso por el denominado Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asignando responsabilidades en lo que es el conjunto de la situación que se ha venido viviendo en Venezuela, en particular a lo largo de los últimos meses, desde febrero de este año para acá, cuando realmente, y lo
ratificamos quienes tienen las fundamentales responsabilidades en este conjunto de acciones son, en primer lugar, por supuesto, lo decimos, el imperialismo norteamericano, en segundo lugar, la extrema derecha venezolana, que tiene un contenido fascista y por ende ha activado y pretende seguir activando núcleos neofascistas en cada uno de los espacios donde considere que tiene condiciones para ello, lo cual ya en lo fundamental ha sido ampliamente reducido y derrotado, en primer lugar por el pueblo venezolano, donde no consiguieron apoyo, donde no consiguieron respaldo, donde no consiguieron acompañamiento. Y no estamos hablando solamente del pueblo que está con el proceso revolucionario, incluso de la fracción de pueblo que está a favor de la oposición, ni siquiera de esa fracción de pueblo consiguieron el apoyo, el acompañamiento para ese tipo de acciones de desestabilización y de intento de derrocamiento del gobierno nacional. Y son entonces ellos los verdaderos responsables de la situación de los muertos, de los asesinatos, más que muertos, llamarlo, de los asesinatos que han ocurrido a lo largo de estos meses. Y eso, además, entonces, está de nuestra parte acompañado con una visión positiva en general de un conjunto de acciones o del conjunto de acciones que se han venido ejerciendo por parte del gobierno nacional, como no podía ser de otra manera, para evitar que resurjan este tipo de activaciones criminales de núcleos que afectan a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, ahora recientemente con el discurso de supuestos campamentos juveniles, estudiantiles de la resistencia, donde se ha evidenciado, producto de las acciones que se ejercieron la semana pasada, que no son estudiantiles porque una ínfima minoría realmente eran en alguna medida estudiantes, es decir, la inmensa mayoría, cerca del 80% de quienes han sido detenidos en este conjunto de acciones no son estudiantes, lo cual evidencia la falta de realidad en el discurso que son acciones estudiantiles. Y por otra parte, también han surgido las informaciones del nivel de personajes de estos detenidos que no han logrado pasar airosamente exámenes de toxicología, lo cual ha obligado al gobierno, como debe ser, a canalizar, incluso a ayudarlos en ese proceso a través de llevarlos a programas de desintoxicación, lo cual consideramos también que es importante. Es decir, la visión de que el gobierno nacional tiene una concepción, una política y un accionar que no se restringe solamente a una parte del pueblo, sino que vela por los intereses del conjunto del pueblo venezolano. Y ese conjunto de acciones pensamos nosotros que son importantes, que hay que seguirlas desarrollando, y para lo cual es significativo que se sigan impulsando los canales, los medios, las vías de comunicación, de articulación con los más diversos sectores de la vía política, económica, nacional, tanto de sectores que no estén con el golpismo, aunque sean de la derecha, que sean de oposición, así como con sectores del proceso revolucionario venezolano.